Un tribunal de esta ciudad de San Francisco de Macorís negó la libertad condicional hecha por el condenado José Silvestre Lemoa, acusado del asesinato del abogado Adelvis Evangelista Cordero. Lemoa deberá permanecer cumpliendo la pena de 20 años. Familiares del hoy occiso manifestaron conformidad con la decisión del tribunal. Bueno, hasta ahora nos sentimos bien porque en verdad él no se merece la libertad condicional porque lo que él cometió nos ha afectado a nosotros grandemente. Todavía nosotros lo vivimos como el primer día y bueno, nos sentimos agradecidos con la jueza. Vamos a seguir luchando hasta el final para que él se mantenga en prisión. Bueno, psicológicamente, espiritualmente, es un dolor que no tiene recompensa. Mi hijo está muerto, sin esperanza de revivir, y yo siempre voy a estar marcada por ese dolor. Bueno, en cuanto a la decisión, veo que sí, que se ha hecho justicia, que mi hijo ha recibido en realidad lo que merecía, que se haga justicia y que en realidad la corte ha tomado lo que debe tomar, en beneficio, como se lo dije, no solamente de mi hijo, sino de la sociedad, que espera que se tomen en cuenta esos casos así para que no se sigan cometiendo. Recordemos que el cadáver de Rodríguez Cordero fue hallado en marzo del año 2007 a orillas del río Yuna, en Cotuí, amarrado de las manos con un trapo y los pies con una correa de color negro. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.